aquí estamos, salimos del ferry, que un viaje que lo hemos hecho muchas veces, pero siempre se disfruta, y aquí ya de pasajero en el auto con Pepe Fuerte. ¿Cómo estás, Pepe? Gracias, Mota, por la... estamos compartiendo esta invitación de Volkswagen en el área de Seattle. Viajamos, si esto es Estados Unidos, viajamos de aquí, de Miami, a Seattle acá, o en avión. Los puntos más equidistantes de Estados Unidos, venimos acá para probar esta nueva... versión, es una nueva versión, podemos decir, ¿no? Porque esto existía como la Jetta de Station Wagon, pero ahora la han abarcado bajo la familia de Golf, que es como se conoce en todo el mundo, y en esta versión All Track, es decir, un poquito más ruda para camino off-road, y sobre todo, nos han traído acá, o no sobre todo, pero una de las razones por las que nos han traído acá es que este es el territorio de Subaru. Claro. Que es la competencia directa de este vehículo. En realidad se trata, Mota, se trata de un auto totalmente nuevo. O sea, claro. Volkswagen nunca había tenido su lineup. Ha tenido Station Wagons, pero no de este corte, que es para competir directamente con quién, con Outback. Claro. Hay que recordar que este segmento a cual pertenece el Outback siempre ha sido muy breve. Una época cuando mejor poblado estuvo, estaba el Allroad de Audi, sí, estaba el Cross Country de Volvo y estaba el Outback de Subaru. Ahora Volkswagen está participando en este segmento de manera que acude a la misma fórmula que acudieron los otros, que es un station wagon existente en la compañía, cambiar suspensión, hacerla más alto, ponerle más clearance. Este tiene ahora 6.9 pulgadas, con lo cual es bastante utilitaria para ir un poco de off-road, no off-road extremo, pero sí te puedes salir de la carretera, ir un poco por caminos de tierra, un poco con piedras, porque y lo puedes hacer. Es un auto que ha sido concebido especialmente, tal cual los otros que acabamos de citar, para actividad al aire libre un poco moderada. O sea, este es el auto predilecto, este formato me refiero, para la gente que le gusta kayaking, la gente que le gusta hacer bicicleta de montaña, esquiar, todo ese tipo de cosas. Este auto es el predilecto. Entonces Volkswagen está participando con este carro que se llama All Track. Exacto, Golf All Track 2017. Y realmente ya lo hemos manejado, Pepe ya lo manejó durante unas millas, ahora está aquí en mi turno. Y la verdad que sí, tiene un motor suficientemente potente para el tamaño del vehículo, 1.8 litros, 170 caballos de fuerza y 199 libras de torsión, que están disponibles desde muy bajas revoluciones, con lo cual uno puede en realidad acelerar, siente, y inmediatamente se siente la potencia. Y es un vehículo pequeño, pero potencia suficiente, ¿no? Para lo que es. Es interesante, Moto, que siendo un coche con motor de gasolina, tiene la fórmula esta. Exacto. De fuerza invertida. O sea, claro, tiene más torsión, o torque, como se dice mal en Spanish, claro, que potencia. Exacto. O sea, son 199 libras por pie de torque y 170 caballos de fuerza, como acabas de citar. Ahora, y eso que dijiste, creo que coincidimos en que se siente el auto suave en su andar. Claro. Pero teniendo en cuenta que el objetivo directo, señores, por precio de este auto, el objetivo directo es el Outback. En la presentación no citaron, no mencionaron a nadie más. Su blanco es el Outback. Y hay una cosa, el Outback de ahora, el de ahora que salió en el año 2009-2010, sí, que es la cuarta generación, es un vehículo más grande que a mí a veces incluso se me antoja que es una especie de crossover. Este está más apegado a las tres primeras generaciones del Outback, que es un típico station wagon. Y en su manejo y en su talla y en todo, está más cerca de aquel Outback que de este de ahora. Pero bueno, con el que tienen que competir es con este. Claro. Aunque hay que recordar que Subaru tiene un vehículo semejante así, tal cual la fórmula que aplicó en el año 96, que era el Legacy levantado, se convirtió en un Outback. Eso es lo que hace el Crosstrek, que es el Impreza con suspensión más levantada y convertido en un vehículo que tiene más capacidad de off-road. Y Subaru, por algo Volkswagen se ha fijado en Subaru, porque Subaru ha sido una compañía pequeña que de baja producción. En realidad, Subaru vende más vehículos que Volkswagen ahora mismo, sí, que todos los vehículos de Volkswagen en Estados Unidos, lo cual es un ejemplo a seguir para Volkswagen. Y bueno, los otros problemas que ya conocemos de Volkswagen con el tema del diésel, que es aparte. Pero bueno, este vehículo lo están enfocando para competir directamente con el Subaru Outback. Y realmente es, para mí me parece una excelente opción lugar de una SUV. Porque realmente las SUVs, primero hay muchas. Claro, o sea, claro, todo el mundo te tiene... Te separas de la manada. Exacto, con este te vehículo, separa, okay, con la manada. Tiene una línea de diseño bonito, un poco más atractivo. Y si lo quieren, a los que les interesa que se vea un poco más
fuerte, más masculino si se quiere. Este es el vehículo perfecto, le han puesto esos círculos alrededor de las ruedas de plástico para que tenga un poco más de resistencia. De hecho, abrí la puerta, choqué contra otro lado y para allá está el plástico ahí para proteger. Okay. Uno tiene más, como decíamos, más altura en la suspensión, 6.9 pulgadas, con lo cual uno se puede animar a salir un poco del terreno. Tiene la capacidad de, en el techo ya viene con los rieles de carga, con lo cual es una cosa bastante utilitaria para este tipo de uso. Y cuenta, empieza a contar ahí, Pepe, porque el sunroof panorámico es enorme. Es, o sea, es panorámico, sin duda. Bello, ¿eh? Bello. Llega, wow. Ahí terminó recién. ¿Quieres medirlo? ¿Quieres medirlo? Fueron casi, a ver, cierra, a ver. Cierra, a ver. Podemos tener meter un comercial en el medio del video. A mí me dio 12 segundos. Imagínate. Que es casi lo que se demora el techo un convertible. Es, exacto, sí. A veces son algunos 18 por ahí, pero es... Y no solamente es la luz, sino que la sensación para las personas que van atrás de un espacio mucho más grande. Claro, y hablando del espacio más grande, cuando se abaten los asientos tienes una gran capacidad de carga, puedes meter, como dijimos, para actividades, bicicletas, kayaks, esquíes, y bueno, si te hace falta llevar alguna carga de alguna cosa, también, una nevera también entra aquí, yo creo. Y ahora que estamos hablando que el blanco sin duda es Subaru, hay un detalle que es importante. Este carro, aparte de la suspensión, lo que le caracteriza, tal cual ocurre con los coches de este corte de Subaru, bueno, en este caso los VAC, es que tiene, no lo hemos citado, transmisión all-wheel drive, claro, que es lo que lo hace un vehículo capaz para campo traviesa. Y por otro lado, tú mencionabas que el blanco es Subaru. Esto es algo así como los pájaros tirándole a la escopeta, como dice ese viejo refrán, porque hay que recordar que el motor de Subaru, el famoso pancake o flat, flat, son los motores, los cilindros acostados en dos dupletas de cuatro cilindros, o sea, dos a cada lado, o de seis, tres y tres. El boxer, que le llaman. El boxer, eso viene de Volkswagen. Claro. Y Subaru lo interpretó muy bien. Del mismo modo que Subaru reinterpretó muy bien la transmisión all-wheel drive, que a su vez es inventada por otra compañía alemana, que es Audi, que está asociada a Volkswagen. O sea, aquí se ha producido. O sea, que todo se recicla. Aquí se ha producido ahora una especie de duelo de espadachines. Pero el vehículo es atractivo y tú que mencionabas diésel, no, este carro no, ya preguntamos. Ya, sí, no va a venir diésel, porque ya yo creo que no lo han dicho oficialmente, pero con el tremendo lío que se metió Volkswagen, el problema de los TDI de 2 litros y de 3 litros, apenas nos dieron un update del arreglo que están tratando de establecer con las autoridades, con los estados, con los dueños de los vehículos. Va a costar más de 15 mil millones de dólares, o sea, es una cifra impresionante, pero bueno, ya le están tratando de dar vuelta a la página. No quieren, no es que no quieran hablar del tema, sino que lo están hablando, están tratando de resolver, y ahora enfocados en motores de gasolina, y seguramente, tampoco lo confirmaron, pero algún tren motor alternativo, ya sea híbrido posiblemente eléctrico, en el mucho más adelante, pero por ahora... Este vehículo, ¿cómo era el rendimiento de gasolina, Pepe? Aquí en las cifras oficiales teníamos... En el Monroe tenemos 25 millas combinadas entre ciudad y autopista, o ciudad y carretera, ya. 22 en la ciudad, y el número mágico que toda compañía subraya, insiste, el más grande. El más grande, 30 millas por galón en la autopista. Eso, recuerden que estos numeritos que ven acá son cálculos, no son cifras exactas, y eso depende de la forma de manejo. Sin embargo, está certificado por EPA ya. No sé, o sea, pero la EPA también hace esas pruebas en condiciones perfectas, y la vida real no es perfecta. Uno acelera, uno va en una pendiente, pero bueno, estas son, pero muy, muy respetables para este tipo de vehículo. Y la otra cifra importante que siempre hay que estar pendiente es el precio. En este caso tenemos un poquito más de 30 mil para el top of the line, ¿no? Este precisamente está en 360 dólares. Y la otra cosa, lo que yo llamo el pedigrí del auto, este auto bueno, se fabrica en México, en Puebla. Se fabrica en México, tiene contenido de partes canadienses, y bueno, aquí todavía no estamos tan claros todavía, a pesar de que no lo tiene todavía, porque es un pre-production model. Pero este vehículo es la primera vez que la planta de Puebla
fabrica un vehículo con el sistema 4Motion, es decir, con el sistema de tracción a las cuatro ruedas, y se están preparando porque ahí también seguramente van a ser el T1 Long Wheelbase de, uh-huh, de más distancia entre los ejes, con lo cual Volkswagen, algo que no ha tenido, una SUV con capacidad para 7 personas, así que están tratando de ofrecer productos nuevos, y este es un ejemplo. La T1 va a ser otra, viene una SUV también que van a fabricar aquí en Chattanooga, uh-huh, también de 7 pasajeros, así claro, que vamos a seguir aquí con la prueba de manejo alrededor de Seattle, y bueno, después hablamos un poco más, Pepe, ¿te parece? Claro, vamos a conversar más adelante porque si no, de seguridad. Si no seguimos las instrucciones, nos vamos a perder. No, pero todavía tenemos tiempo, estamos en la milla... En la milla 8. Ah, bueno, okay, podemos seguir hablando otro rato más. No sé, lo único que no tiene este vehículo es el sistema de navegación, pero tiene, por ejemplo, el Apple CarPlay, tiene una serie... Apple, o sea, trabaja con Apple y trabaja con Android. Android también, ambos sistemas. Los dos sistemas... no es discriminatorio tiene esta tapicería de artificial, no es piel, pero muy bien lograda, porque este material, sobre todo para un vehículo, alguien que va a estar yendo en kayak, esquiando, va a venir mojado, sucio, este material es perfecto porque se puede limpiar con un trapo y realmente no se daña como la piel se podría dañar en ese caso. La posición de manejo me pareció muy cómoda también, realmente. Sí, típica Volkswagen, digamos, mucho espacio, y con este digo, el sunroof en realidad panorámico te da una sensación de espacio, de ambiente amplio y realmente muy cómoda. Tiene también los paddle shifters, que uno puede controlar los cambios de velocidad, y tiene los modos de manejo que están acá. Tiene el Sport, en el que estamos ahora mismo. Tiene uno que se llama Custom, que uno puede ajustar la dirección, la suspensión, los cambios de velocidad, el normal. Y tiene otro que se llama Off-Road, y aquí este permite ese manejo Off-Road no tan extremo, pero que te permite salir de la carretera y ajusta también un poco la suspensión, la hace un poco más dura para que puedas operar fuera de la carretera. Eso, perfecto. Me parece un buen auto, francamente. Muy buen auto, y hay que felicitar a Volkswagen porque tiene su problema, pero lo está enfrentando y están tratando de salir de él. El problema te parecerá acaso mentira, mis oyentes en mi programa, yo hice una especie de apología, no justifico por supuesto lo que pasó exactamente, porque se trató de fraude, pero por otro lado no se puede decir que hayan sido vehículos de mala calidad. Ah, no. Y además, por otro lado, la cifra esa falsa de... Era 40 veces más contaminante que el resto. De emisión, de todas maneras, la real, que fue sobre la cual se mintió, ya habría querido tener cualquier diésel de hace tan poco como 10 años. Exacto. Haber tenido esa. Y realmente es una pena, porque una justamente pena. Todo este problema ocurrió cuando los consumidores en Estados Unidos estaban empezando a aceptar los autos diésel como una alternativa, porque algunos modelos, otra vez, tomando en cuenta, lo que fue el problema no fue que el rendimiento, sino la cantidad de emisiones contaminantes. Eso fue. El rendimiento de un diésel alcanzaba 44, 45 millas por galón, casi similar a un híbrido. Sin la complicación tecnológica que demanda un híbrido. Exactamente. Baterías extras, motor eléctrico, y por eso es que es más caro un vehículo híbrido con un semejante de gasolina. Así que una pena que haya pasado todo eso, pero bueno, la vida continúa. Claro. Después de los problemas, y Volkswagen, como dijimos, no lo ha anunciado oficialmente, pero yo creo que muy poco probable que le apuesten otra vez a los diésel, por lo menos acá en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos, Europa me imagino que para Nova continuará tal cual, porque Europa se basa en eso, pero en Estados Unidos aparentemente estuvimos en la cena conversando con ellos y no, aparentemente regreso de diésel de Volkswagen. Se pasó la vuelta, se pasó la página. Ya. Solamente. De todas maneras, el público americano, el automovilista americano, no es tan adicto al diésel como tocaba citar ahora. Exacto. Bueno, Pepe Forte, dinos dónde te puede seguir a toda nuestra audiencia. Bueno, pues en Automanía, eso es el programa a través de WQB1140M en Univision América. Univision América es la cadena radial nacional de Univision. Eso es cada sábado, 12 del día en la hora del este. Así que nos encontramos ahí. Y el programa en Miami, que pasa todos los días, ¿no? Claro, un programa diario en la emisora hermana, 7:10, diario, 2 horas, de 5 a 7. Y ahí Pepe les va a hablar no solo de autos, sino de cualquier tema que se le pueda ocurrir. Si puede ser de
las servilletas de tela en un restaurante, ahí van a escuchar de los aviones, de la música, porque Pepe en realidad es una biblioteca andante, sabe mucho de muchas cosas. Gracias, Moto. Gracias, Pepe, estamos hablando. ¿Quieres ser mi manager? Bueno, puede ser, firmamos el contrato. Okay, te voy a pagar bien. Chao.